Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay una gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Jacob salió de Berseba en dirección a Harán. Llegó a un determinado lugar y se quedó allí a pernoctar porque ya se había puesto el sol. Tomando una piedra de allá mismo, se la colocó por cabezal y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en tierra con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor, que estaba en pie junto a ella, le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás a occidente y a oriente, a norte y a sur, y todas las naciones de la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido». Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: «Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Y sobrecogido añadió: «Qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo». Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que había colocado por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite por encima, y llamó a aquel lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto en estos términos: «Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será una casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti». Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su verdad es escudo y armadura. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos, que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años... se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en aquel momento quedó curada la mujer.
Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retiraos, la niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy lo encontramos en los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Y el de Mateo es el más sintético, no nos da muchos detalles. Los demás evangelistas nos dan más detalles, aunque para lo que importa con estos hay suficientes. Es este jefe de los judíos, dice aquí, en realidad es un archisinagogo, o sea, en las de otros evangelistas nos dan más claro. Es un jefe de la sinagoga, quiere decir, el que dirige los cantos y las oraciones en la sinagoga. Recordemos que no eran sacerdotes, los sacerdotes se dedicaban al templo, en la sinagoga eran laicos, y este es un laico, pero que es el que dirige la sinagoga. Y dice, sé que se arrodilla ante él y dice: mi hija acaba de morir, pero ven tú y pon tu mano sobre ella y vivirá. Si cogemos los tres evangelistas y los ponemos juntos, realmente nos dicen los otros evangelistas que todavía no está muerta, está moribunda. Dice aquí acaba de morir. Bueno, los demás dirán que estaba muy mal, que estaba a punto de morir. Si ya hubiese muerto, no le hubiera pedido que la resucitase, porque para un judío eso era imposible. Debía estar muy mal, pues que vaya, le imponga las manos y la cure. Y dice que Jesús se levanta, o sea, enseguida, lo deja todo, se va con él. Y entonces encontramos esta hemorroísa, esta de los flujos de sangre, que se cura. Toca a Jesús y se cura, y dice que llevaba 12 años de enferma. Otros evangelistas nos dirán que se había arruinado prácticamente con todas las medicinas que le habían hecho tomar y que no habían servido para nada. Y hay un texto muy curioso del siglo IV de Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico que escribe la primera historia eclesiástica, y él es de Cesarea de Filipos, este Eusebio, y dice que esta mujer era de allí, de Cesarea de Filipo, y que todavía cuando él vivía allí, y de joven, todavía se conservaba la casa y el jardín de esta señora, y esta señora había hecho construir, que era de origen pagano, y después se hizo cristiana a raíz de esto, pero era pagana de origen. Se hizo construir en el jardín una estatua del Señor con ella a los pies, y que dice que cuando él estaba allí todavía se conservaba esta estatua de esta señora, de esta hemorroísa. Es una curiosidad, porque en toda la zona de allí había una devoción especial a este evangelio, a este trozo del evangelio. Esta mujer se cura, llega a la casa del jefe, ya están los flautistas, ya ha muerto la niña, ya hay el alboroto de las plañideras, están, bueno, ¿cómo se hacía en aquellos tiempos? Los que se pagaban para que llorasen, los que la música fúnebre. Y dice Jesús: retiraros, la niña está muerta, perdón, no está muerta, está dormida. Y dice este evangelio que aparta a todo el mundo, va hacia donde está ella y simplemente le coge a la niña de la mano y la levanta. Los otros evangelistas serán mucho más concretos, nos darán más detalles de cómo solo deja subir a los padres y él y algunos de los apóstoles, pero las demás fuera, cómo la levanta y cómo dará una última orden: dadle de comer. Que es curioso porque a veces la gente se olvida, ya está curada, pues no, no, tratadla bien, dadle de comer, lleva días sin comer, una larga enfermedad, está débil, que coma. Bien, y dice que la noticia se divulgó en toda la comarca. De cara a nosotros, si nos vamos fijando en los evangelios de los días anteriores,
Todos aquellos milagros venían a decirnos, ¿quién es este? No se nos dice en ningún momento que sea el Hijo de Dios, pero se nos va dando esa información en la práctica, no en la teoría vendrá después. El acabar de ligar los hechos para darnos cuenta de que este Jesús no es un profeta, no es un gran personaje, sino que es Dios hecho hombre, lo veremos, pero aquí se nos va mostrando con los actos. Es el que es capaz de perdonar los pecados y curar a los paralíticos, el que es capaz de parar el viento y las olas y el mar, el que es capaz de resucitar a los muertos. Ese es el poder de Dios, solo Dios puede hacerlo. Y a diferencia de los profetas, no lo hace en nombre pidiéndoselo a Dios, sino que es el mismo con su propio poder. No es como harán los discípulos en nombre de Jesucristo, a ti te digo, levántate y anda, sino es Él mismo el que hace todo eso. Él es la potencia de Dios, es el Hijo de Dios, el Señor y Salvador, el único por el cual podemos, se nos pueden perdonar los pecados y abrir las puertas de la vida eterna. Dios Padre de todos nos promete atender nuestras peticiones. Confiadamente presentemos nuestra oración al Señor diciendo, escúchanos, Padre. Por la Iglesia de nuestro país y por todos los que la formamos, oremos. Escúchanos, Padre. Por la unidad de todas las iglesias cristianas, oremos. Escúchanos, Padre. Por los monasterios de vida contemplativa, por los monjes y monjas que en ellos viven, dedicados a la oración y alabanza de Dios, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros gobernantes y por todos los que tienen responsabilidades en la vida pública, oremos. Escúchanos, Padre. Por los ancianos que están solos, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros y por nuestras comunidades, oremos. Escúchanos, Padre. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, oremos. Y venga a nosotros tu reino, Señor, concédenos tus dones y atiende esta oración que solo en ti confía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y os aliviaré, dice el Señor. Para aquellas personas que siguen la misa por Nazaret Televisión, les ofrecemos la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.